Queridos enfermos del bricolaje, hoy vengo a hablaros del gotelé, de cómo quitar el gotelé, cómo el gotelé se cruzó en mi vida y no tuve más remedio que quitarlo. Yo antes era una persona completamente normal, antes de intentar quitarlo, pero ahora ya me veis con la mano sangrando, todo lleno de mierda de arriba abajo, sin ganas prácticamente de vivir. Cosas que se me ocurrió cambiar el mueble del comedor y una cosa llegó a la otra irremediablemente. El color del comedor no pegaba para nada con las cortinas. Las cortinas no pegaban con lo que sería la lámpara. La lámpara obviamente no pegaba con el sofá. Por supuesto con la mesa y las sillas. Nada pegaba con nada hasta que miramos el hotel y la pared. Por desgracia, tampoco pegaba con nada. Y me aventuré en quitarlo. Llevo aquí no sé cuánto tiempo intentando quitar el gotelé. Pintura plástica, encima. No sale bien, por Dios. Compré este cepillo que me dijeron que, pasándolo primero, probablemente se soltara un poco. No vale para nada. Compré este de mayor tamaño con la misma finalidad y tampoco valió para nada. Esta rosqueta que dicen, esa es una puta mierda. Incluso se me ocurrió inventar este palo con rosqueta creyendo, pobre mí, que así saldría mejor y no tendría que hacer tanta fuerza. Puras ilusiones. Claro, otro hijo pasa el agua plast por encima. Compré la llana. Pero yo no soy obrero, no tengo ni puñetera idea de utilizar una llana. Intenté en aquella pared de la llana. Y se armó la que no estaba escrita. Sí, Benito no opera, pero te introdujo el gotelé, pero ¿quién se lo agradece? Y yo luego. Te seguiré contando cómo acaba toda esta historia, pero se aventuren en esto. No estén tan locos.